¿Cuánto le dan palma a ese Dios? Estoy en Salmo 100. Amén, gloria a Dios. Dice, cantará con alegría a Dios, habitante de toda la tierra. ¿Cuántos están en esta tierra? Levanten la mano. ¿Cuántos estamos en esta tierra? Uno, dos. Amén. Si Dios no nos da la vida, nosotros no somos, dígale que esté a su lado, nada. Si Dios dijo aquel separado de mí, nada podéis hacer. Solamente Dios es la respuesta. En el hombre, mi hermano, David se encontraba en unos momentos y dice, cantar a Jehová con alegría, con gozo. Nosotros estamos, mi hermano, viviendo tiempo extra, cada uno de nosotros. Por la misericordia de Dios vivimos y debemos de cantarle al Señor. Amén, debemos de adorarle, de bendecirle, porque aquí dice el Salmo 100, dice, cantar con alegría a Dios, habitante de toda la tierra. Está hablando de costa a costa, de orilla a orilla. Amén, hermano. Debemos de cantar a ese Dios, dale alegría, dale un culto de acción de gracia, como en esta noche. Debemos, mi hermano, de hacerlo, no es pecado. No celebramos piñata aquí, tampoco baby shower, sino que damos un culto de acción de gracia. Amén, hermano. Entonces, nosotros, mi hermano, debemos de cantar, de ser feliz en el camino del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque la alegría de ser cristiano, mi hermano, es algo incomparable. El cristiano debe ser feliz. Hay momentos que vas a pasar, momentos difíciles, momentos de crisis en tu vida. En este camino no solamente te tiran flores, también Satanás te tira dardos, balazos, amén. Pero debemos de cantar, de dar las gracias a ese Dios, porque otros están en un hospital, otros están en la cárcel, otros no tienen esperanza de ir al cielo, y nosotros la tenemos. ¿Cuántos la tienen? Levanten la mano. ¿Cuántos tenemos la esperanza de ir a ese cielo? ¿Y cuántos glorian ese Dios en esta noche a su nombre? ¿Qué dice el que tiene el micrófono? Salmo 98.4. Amén, alguien me lo lee, 98.4. Si no lo leo, lo tengo aquí cerquita. Amén, ¿qué dice, hermano? Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Amén, cantarle con alegría. Amén, estamos contentos porque ustedes vieron lágrimas, ¿sí o no? ¿Tú crees que una persona que no pueda dar hijo, que sea estéril, que Satanás haya tirado ya todo lo que él, Satanás, tiene para contra nuestra vida? ¿Usted cree que es fácil ya cuando un doctor le dice a una mujer, no, él puedes tener hijo, eres estéril? O tenés, mi hermano, te hicieron una hechicería y no podés tener hijo. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios mete su mano porque Dios tiene poder. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Dice que dele la tierra y su plenitud y lo que en ella habita, amén. Él es todo, amén. Él tiene el poder para poder ayudarlos a nosotros, amén. Y hay que estar contento porque Dios le da un año más de vida a esta niña y también le da a usted que está en este lugar. Pero hay que bendecirle en las buenas y en las malas. Porque es bueno, siempre he dicho, como un buen dinero en el banco, es bueno adorar a Dios. Pero es difícil cuando la situación caótica en tu vida, te encuentras en uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, es difícil adorar a Dios, es difícil levantar las manos cuando no tienes para la renta, cuando todos los que te han rodeado se te han ido a tu lado y tú piensas que estás solo. Dios está contigo. Aquel David dijo, Jehová, yo miraré a los ojos, ¿de dónde viene mi socorro? Dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A ese debemos de adorar, a ese debemos de bendecir, mi hermano, porque él se lo merece. Él es bueno y para siempre su misericordia, dice la Biblia. Amén, hermano. Urra, majá, y saca, alaba, sí, alaba. Debemos de adorar a Dios, dale las gracias en todo tiempo. Porque él es bueno, mi hermano, es Dios. Es tan bueno que a veces no nos merecemos nosotros estar vivos. Pero su misericordia de Él nos tiene con vida. Y debemos de nosotros, mi hermano, bendecirle en las buenas y en las malas. Adorar a ese Dios con todo, con gratitud, con
Planta, dice, con alabanzas. Amén, hermano. Con timbales. Debemos no solamente adorar a Dios o venir a la iglesia cuando usted se está ahorcando. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es estar en las buenas y en las malas. Servirle con alegría, mi hermano, servirle con gozo. Saber que usted, mi hermano, puede estar derrotado, pero no derribado, dijo el apóstol Pablo. Vamos a pasar el momento. Ese es el evangelio. La cruz de Cristo no es fácil, mi hermano. La cruz de Cristo hay un precio, pero también hay un precio que pagó Cristo para ir al cielo. Necesita un precio también pagarlo y vivir para Él. Y eso es lo más difícil que nos encontramos en estos instantes. Es que la gente cualquiera dice: hoy voy a orar, mi hermano, por unos africanos que vienen al lado del hermano Tomás. Y son cristianos, pero si usted lo ve, ¿cómo ellos fuman, ellos toman, ellos bailan y todo? Así nos cuesta ser cristiano. Pero yo te quiero llevar al cielo con el mensaje que yo te predico. Decirte la verdad, alabarle a Dios, mi hermano, con un gran problema que te ha dejado la mujer, que no tenés... que los hijos te amparan una patada y estás todo derrotado. ¿Usted cree que es fácil venir a la iglesia? Bien, mi hermano, que no tienes ni una pacha para darle a tu niño dentro de la refri, no tenés leche. ¿Será, mi hermano, que vas a venir riéndote? Tenés que venir, pero así tenés que adorar a Dios. Así tenés que bendecirle. Así tenés que gloriar a ese Dios. Así tenés que darle la gloria. ¡Hurra, Mahay, Samaquita, alaba! No solamente cuando está bien la cosa. Salmo 102, dice el 2: bendecir a Jehová con alegría, vení ante su presencia con cara arrugada, dice, con regocijo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Cuando ella vea que tiene un lado, dígale, gocémonos, dígale, sonríale, dale una sonrisa, hermano. Dios te bendiga, dígale. Dios te bendiga, pianista. Amén, hermano, venimos con gozo a gozarnos ese Dios. Dios murió, Dios nos dio el gozo. Por eso dijo en el Salmo, dice, cantar a Jehová, habitante de toda la tierra. Debemos de adorar a Dios. Es difícil, mi hermano, pastor Rendero, tú nunca has tenido problemas, quizás. Déjeme decirle, yo creo que uno de los que tiene más problemas soy yo. Pero en medio de ahí, alabo a Dios. En medio de ahí levanto las manos y glorifico a Dios. En medio que no tengo dinero, yo siempre alabo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de adorarle, debemos de bendecirle. Mi hermano, es bueno el Señor. Salmo 46, 10. Salmo 95, 6 y 7. 95, 6 y 7 y 46, 6, 10. Amén. Gloria a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Y estamos? ¿Cuántos pueden exaltar ese Dios? ¿Cuántos levantan la mano por ese Dios tan grande que tenemos, mi hermano? Hay que adorarle. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Léalo de nuevo, mi hermano. 95, después pasa el 6 al 7. 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuánto le ensalta? Usted solo le hace así, o a todo el tiempo cristiano triste. ¿Cómo le servimos a ese Dios, mi hermano? Pregúntese usted. En el momento difícil nos agachamos la cabeza y parecemos sonámbulos, mi hermano, agachamos la cabeza. Y yo soy conmigo, el mensaje no es con usted, conmigo. Agachamos la cabeza y los olvidamos de ese Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Una cosa te voy a decir y una cosa dijo, demandaré que yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese David ambicionaba estar. ¿Sabe qué pasa ahora? Que usted viene a la iglesia, viene con gozo, y arrastrada, peleando la pareja, viene arrugando la cara diciendo: ya estoy cansado de ir a la iglesia. ¿Eso es venir con gozo a la iglesia? ¿Sabe que cuando una gente va a un party, a una fiesta pagana, esa gente va, mi hermano, bien contenta? Usted ve los paganos sonriéndose y los cristianos amargados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos alaban a ese Dios así?
su nombre. Dele gloria a Dios si está aquí. Amén, hermano. Hay veces yo pasa unos paganos conmigo riéndose con un cigarro. Dios. ¿Cuánto dicen a mí? Y nosotros jamás debemos de estar tristes porque servimos a un Dios de poder. Dice la Biblia que Él es Dios entre los dioses. Dice la palabra de Dios. Él es el único. Él es el gran yo soy. Él es el de medio, dijo aquella mujer. Entre 10,000. El guapo entre 10,000. ¿Cuánto te alaba? Si está aquí, comienza a sentir la gloria de Dios. Una quita la sata, la basura, la basoa. Sí, mamá. 95, 6 y 7. Dice, allá está mi hermano, lista. Estado. Dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vea que no cualquier cosa usted, pero porque hay veces, mi hermano, que los agachamos en el momento, ¿sí o no? Ya cuando no le salen muchas casas al hermano, nada, hermana Yeni, usted siempre contenta. Aleluya. Que no te salen contrato ahí de catejo, de cortar palos. ¿Cómo no? Dios va a botar palos por ahí, no te preocupes. ¿Cuántos le dan gloria de Dios, mi hermano? A su nombre. Alguien, una casa se va a caer y al hermano le va a dar trabajo allá. Que pinte. Dios es bueno. Tenemos que entender, mi hermano, que Dios es bueno. Si Él fuera malo, hermano, yo fuera el primer culebra que estuviera muerto. A su nombre, pero Él es bueno. Levanta la mano, gracias por ser tan bueno, dígale. Él es bueno, hermano, Él es bueno y para siempre Dios. Los amigas que están acá, siéntanse felices. Que te aquí está escuchando la palabra de Dios. Un Dios bueno, poderoso. Amén, hermano. ¿Qué decía, hermano? Mire, eso está bueno, dice, arrodillémonos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén, hermano, diga que tienes un lado, tú eres grande en las manos de Dios, diga. Yo soy grande, hermano. Ya, hermana, que no es aquella mujer bailadora, no, eres hija de Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos grandes en las manos de Dios. Solamente usted y yo tenemos que creer, agarrarse de una promesa, decirle: diablo, yo soy hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me tomo, yo me agarro esa promesa, y cuando usted se agarre de esa promesa, le prometo como predicador, usted va a ser un cristiano de victoria, no va a haber derrota, porque la derrota la tiene el diablo. La iglesia tiene victoria, porque se repite a un Dios de victoria, a un Dios que no vendó, no perdió ni una, dice la Biblia, todas fueron ganadas. Uy, ni mi quito la maja y la vacina. Arrodillémonos, ¿cómo va usted? Arrodillémonos, nada, hermano. Usted ahora está acostado. Yo también. Dígame, hermano, no hay referencia a Dios. Es que Dios quiere lo que quiere el corazón, dicen uno. ¿Y qué? Dios quiere alma, cuerpo y espíritu. A su nombre. Tenemos que venir con regocijo, con gozo. Pongamos, los padres de esta niña tienen que estar gozosos. Y ustedes vieron el gozo de ellos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienen a un Dios, mi hermano, que de lo imposible, dice el libro de que de Lucas 1:37, para mí no hay nada imposible, dice. Para los hombres es imposible, para mí todo es posible. Amén, hermano. Debemos de reconocer y entender que tenemos un Dios de poder. Que no hay derrota en que no tengamos trabajo. El apóstol Pablo dice: derrotado, pero no derribado. ¿Hello? La iglesia tiene que aprender a pasar los momentos. No solamente te van a decir: hermana Tencha, qué bueno, la alabaste a Dios. Un día te van a decir: qué mala hermana, tan feo que cantaste. Pero yo le canto a Dios. Yo glorifico a ese Dios. Amén, hermano. Dele gloria a Dios si está aquí en esta noche. Gócese. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena tener referencia cuando viene a la casa de Dios. No venir como que usted
todo desarreglado. No, hermano, debe venir bonito, usted bien oloroso ahí, porque viene a la casa de Dios. Echarse limón, hermano, ¿cuántos dicen amén? Hacer algo, venir, y no solamente venir con limón o con siete machos, hay que venir con alegría. Cuando ustedes vienen en el carro, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, usted loco, ¿me? Lo hace usted. Hay veces viene con la cabeza agachada, ya de pura vergüenza venís a la iglesia. Arrepiéntate, hermanito arruinado, Dios está con nosotros, Dios tiene poder, Dios vive y vive para siempre, su nombre. Cuando levanta la mano y le dan gloria a ese Dios en esta hora. Vale la pena, mi hermano David, no crean que le estaban poniendo ahí un pedazo de pupusa ni trigo, nada de pan de trigo, nada. Le estaban, estaba tronado, pero él dice, me conviene alabar a Dios. Tres, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice el 3? 900. Gloria a Dios. 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. ¿Para qué es hijo de Dios? Nosotros no tenemos nada. Hermano, nunca hay que creerte porque tú traes un carrito mejor que el mío. No te creas y el otro trae otro carrito más viejo. Nada, todo es de Dios. Tú no tienes nada, hermano. Tú eres un necesitado de Dios. Yo soy un necesitado de Dios. Porque yo puedo, mi hermano, creerme. Alguna gente me llama en la radio y entra en la radio. No te confunda, una es en el púlpito, otra es que tú hables conmigo. Aquí no soy amigo de mi mamá ni de nadie. Aquí te voy a decir la verdad. Amén, hermano. Entonces, ¿qué decía, mi hermano? Porque lo vamos a leer, dice el 3, lo vamos a leer, mi hermano. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¡Wow! ¿Verdad que somos grandes? ¿Verdad que usted no se hizo nomás porque quiso estar aquí en esta tierra? Dios lo hizo, querida amiga. Amén. Dios lo hizo con un propósito de alabarle, de bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Pero el hombre se olvida y se va a la bachata, se va a beber, se olvida de un Dios tan bueno, tan poderoso. Y por eso es que la tierra está así, mira, está volteada. No hay paz, no hay tranquilidad y no hay paz mientras el hombre no llega a Dios, no hay paz. Solamente Él tiene la paz. La paz le doy, no como el mundo la da, dice la palabra del Señor. Entonces, reconozcamos, mi hermano, que nosotros, nuestra vida y todo, nuestros hijos, nuestra familia, son de Dios. Reconocer que sin Dios no somos nada. Reconocer, mi amiga linda, preciosa, que están en esta noche, tienen que reconocer que respirar, el ver un día. Hello. Cuando usted se levanta y usted ve que ya están cantando los pajaritos, ¿no? Debe de adorar y bendecir a este Dios, decirle gracias, Señor, porque otro está en un hospital y yo tengo vida y vida en abundancia, porque en Cristo hay vida en abundancia. Juan Díaz dice que el ladrón vino a buscar, matar, destruir, y se presenta a Cristo y dice, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. La vida que Dios da no es como el mundo la da. Esta es alegría, no es con pizza, no es como un trago de cerveza. Esta alegría es de la gloria de Dios. Esta alegría la da Cristo a su nombre. Aquí está la macinda, la mazor. ¿Cuánto gloria en ese Dios con una palma en esta noche, mi hermano? Reconozcamos que su trabajo es Dios que lo da, que te da las manos, que te hizo el cuerpo. Hombre, vamos a tocar un punto aquí: es un feto. Si una límite de parte y nació usted y yo, ¿quién podrá tener ese poder, mi hermano? ¿Sabe que si nos vamos, venga para acá, hermana, vamos a hacer algo? Aquí está ella. Eso que está aquí en ese vientre, permiso, hermano, está en agua,
está dentro, ese niño está dentro de su vientre y está en agua y sabe, lo único que respira es por el ombligo, amén, come por su ombligo, pero él está en agua. Todo feto que está dentro de un vientre de su madre, y como Dios comienza, mi hermano, a darle la mano, a darle los pies, los dedos, los oídos, todo, es que Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es bueno, su nombre. Uy, sí, balada, balada, balada. Dios es bueno, siento la gloria de Dios aquí, mi hermano. Dios es bueno. Tenemos que reconocer, mi hermano, porque don Juan, ni niña Tencha, ni niña Juana, usted camina por la misericordia de Dios. Oyentes de la radio, arrepiéntanse. Ustedes saben que solo Dios tiene la respuesta. El mundo sabe que Dios es la respuesta, pero no lo quieren buscar. A su nombre. Dimos el 3 o el 4, hermano. El 4, 3, ¿verdad? Vámonos a la Biblia. Salmo el 4, vamos al 4, dice el 4. ¿Qué dice el 4? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dígale, hay que alabarle, dígale. No hay que venir triste, hermano. Ay, que solo ando $3, dile, hermano, y todo triste viene a la iglesia, y todo hasta derecho de ver que le rompe así. No es el dinero que te hace feliz, hermano. Un hombre lleno de la presencia de Dios tiene todo. Y luego alguien me está escuchando. Oyente de la radio en internet. Un cristiano lleno de Dios tiene poder. Puede ser que no tiene dinero, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén, hermano, a su nombre, dele gloria a Dios, está aquí. A su nombre. Salmos 95:2, Salmo 96:2, Salmo 71:15. ¿Qué dice? Vámonos a la Biblia, ayúdeme. Vamos a ver si los que saben Biblia, vamos, vamos, acción. ¿Qué dice? Aquí está, hermano, gloria a Dios. Salmo 95:2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Con cántico. ¿Usted le alaba a Dios? Hermano, dele palma al Señor. Uno ahí está así, acordando que tiene la pupusa allá, que le dejó los frijoles cociendo. Aquí no venga a cocer frijoles, mi hermano. Aquí venga a alabar a Dios, porque Él se lo merece. Él es Dios por siempre, a su nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que Él es el Doctor de Doctores. Hello. Entonces, mi hermano, debemos de adorarle. ¿Qué dice el Salmo 96:2? Solo le salta trasita. Vámonos. 96:2 dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Gocémoslos, disfrutémoslo. Pero hay veces por un chambrecito, el hermano, que ya le hicieron un chambrecito en la iglesia, ya no viene a la iglesia. Ay, qué cristiano más lleno de Dios. Qué cristiano hasta anda como esas pelotas llenas de Dios. Hasta está brincando. Aleluya. A su nombre, ¿cuánto me están viendo en esta noche? Debemos de amar a Dios, alma, cuerpo y espíritu. Dice la Biblia, el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Lo hacemos nosotros, lo hago yo. No, hermano, ahí me doy mediocre. Ahí veo cuando tengo el problema, me enredo y todo me enredo, todo enrollado ahí. Nos olvidamos que tenemos un Dios grande. No te olvides, dígale que Dios, no te olvides que has recibido un Dios grande. No, Dios, mi hermano, ahí todo tullido. No, hermano, está vivo. ¿Cuántos tienen ese Dios grande en esta noche? Levanta la mano. Dele palma entonces si está usted aquí en este lugar. A su nombre. Hay que bendecirle. En la prueba, en la angustia, muéstrale a Dios que le amas. En la enfermedad, ámele. Y yo también.
Pero en vez de le amamos cuando nos conviene amarlos. Cuando hay cristianos que dicen, si me contesta esta oración, yo le entro. Y si no, no. Qué terrible perverso somos nosotros, ¿verdad? Fiel es Dios, él, mi hermano. Yo me he dicho, señores, ¿cuándo yo? Tú sabes, yo quiero esto, yo quiero predicar, pero comenzamos, mi diablo. Comienza yo ahora, si usted también, que me esté viendo, y tú también. Lo hace el milagro, hace todo, después se olvida el hermano. ¿Cuánta gente en este ministerio ha sido sanada de cáncer, de diabetes, del SIDA? ¿Cuánta gente ha sido sanada? Ahorita vamos a sacar las sanidades en internet, no para gloriar al hombre, para honrar a Cristo de la gloria. ¿Me trae el micrófono, por favor, hermano? Gloria a Dios. Entonces tenemos que honrar ese Dios con poder y gloria, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Para siempre, dice la Biblia, es su misericordia. Gloria a Dios, téngalo. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Tenemos que honrar a Dios, bendecirle. Estamos en culto de acción de gracia. Estos padres deben de ser responsables. Cuando hablo de padres, hablando plural, de echar a sus hijos al camino de Dios. ¿Saben, hermano, que tantas pandillas en la tierra, los padres irresponsables son los dueños de las pandillas de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de este país podrido donde estamos? Mi hermano, que ya no tiene nada, ya no es United States, ahora es un cantoncito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi hermano? Se olvidaron de Dios y no, ahora mi hermano está arruinado Estados Unidos. Cada día camina más para abajo, más para abajo, más para abajo. Pero los que tienen a Cristo, miramos para arriba. Los que tienen a Cristo, miramos para el cielo. ¿Cuántos de las palmas a Dios, mi hermano? ¡A su nombre! ¿Qué dice Salmo 70:15? 71:15 dice. Salmo 71:15, si lo hay o lo leo. ¿Qué dice? Amén, hermano. Gloria a Dios. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. David, hombre, hermano, con agallas de Dios. Amén, hermano. Nosotros no, cualquier cosa, mi hermano. Ya cuando la mira negra la cosa, usted dice, ya no voy a la iglesia. Está muy pesada la cosa. ¿Sabes qué, viejo? Démonos una vacacioncita, le dice la mujer o el hombre. Tirémonos un break por ahí, unos 15 días, no vayamos a la iglesia. Perverso, si Cristo viene, te quedas. Por sinvergüenza somos nosotros. Amén, hermano, somos sinvergüenza. No es mala palabra. Sin pena, no tenemos pena servirle a Dios a la manera. Y bueno, después cuando me da la gana a mí, que me importa, el pastor no me manda a mí. Amén, hermano, ¿cuánto le dan gloria a Dios? No, hermano, hay que servirle alma, cuerpo y espíritu. Y cuando nosotros le servimos a Dios con ese gozo, Él entrega lo que tú le estás pidiendo. Mientras no vas a tener respuesta, porque Dios da respuesta, sí. Cuando tú te ves una mujer esforzada, una mujer luchadora, que le duele la pancita, pero ahí está teniendo de que le está pegando, el guantercito le está pegando ahí adentro, pero ahí está la mujer. De eso está buscando el Señor. Mujeres esforzadas, hombres esforzados. Si es para Cristo le está cayendo, estamos predicando de alabanza. Dele palma, hermano, tullido. Por eso a veces le digo tullido, porque me lo merece que se lo diga. A veces yo quiero tener ética, pero usted me hace que le diga tullido, porque como está tullido, hace un hombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Te acuerdan algunos? Gocémonos, mi hermano. Cristo es mío. Háganlo así, es mío. Es my Jesus. A su nombre. Amén, dicen los gringos. Debemos de ser felices. ¿Y por qué andamos todos tristes muchas veces, hermano? Te cuento, pastor. No ora el pastor. ¿Y luego? ¿Y usted que me está viendo no ora? Y ahí andamos. El Espíritu de Dios que se fue de este lugar. El Espíritu de Dios se fue de este lugar.
Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo sobre de mí. Muévete en mí, oiga, muévete en mí, cántele, oiga, toca mi mente, mi corazón. Santo, él llega y uy, quiere la mano. Hay hermanos que Dios le quiere llenar de hablar en lengua. Oh, cuidado, dice, ay, yo le tengo miedo a eso, dice. Amén, hermano. No le tengas miedo a la llenura del Espíritu Santo. Dios es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. ¿Qué dice el capítulo 5, hermano? Vamos a la Biblia. 105. Gloria dice, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es Dios por siempre, amén. ¿Cuántos le dan palmas a Dios? Aleluya. No por un día, ni por tres días, por generación. En generación, ahí cae la cuarta y tercera generación de aquellos que me aborrecen. Dios bendice las generaciones. No es el pastor, no es el profeta. A su nombre. Ahora el hombre toma fama y dice, yo soy profeta. Yo no soy nada, hermano. Aquí el grande es Cristo. A su nombre. Aquí no hay nada. Aquí el grande es Jesús de Nazaret. Aquí no hay ningún pastor, ningún profeta. Aquí el profeta de profeta, Jesús. Dígale que le escucha, diablo, es Jesús. A su nombre, dele gloria a Dios si puede en esta noche. Quise Salmo 25:8. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él les enseñará a los pecadores el camino. Acuérdense, mi hermano, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Apareció el Hijo del Hombre, lo hizo libre. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz. Y ven, hermano, debemos de reconocer, debemos de adorar, debemos de bendecirle, de entrar con regocijo al culto. Mi hermano, dicen alabanza, yo me gozo martes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y sigo con el lunes también, dice. Pero yo me pregunto, el actor cuando está quebrado, ¿será que cantas alabanza? Yo me he preguntado muchas veces, ¿será que él quiso esa alabanza? Yo me gozo martes, yo me gozo lunes, miércoles también. Al llegar el jueves sigo con el viernes, sábado también. Y también domingo y también el lunes y gozo con él. Porque tengo a Cristo que me da la vida, que me da el poder. ¡Vamos! Porque tengo un Cristo vivo, vale más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes solo, si te sientes triste, pega a Jesucristo y Él te hará feliz. Porque un Cristo vivo vale más que todo, vale más. ¡Ay, Samaha! ¡Aleluya! ¡Dele gloria a Dios! ¡Está guardiéndote bueno esto! ¡No hacemos! Entonces el actor arregló esa alabanza. Pero a saber cómo se pone el hermano todo agachado. Aleluya. A saber es que arregló la alabanza y se queda ahí. Yo no me gozo martes, ya no me gozo jueves. Tampoco el viernes, tampoco el domingo también. ¡Qué terrible! Debemos de adorarle, hermano. ¿Cuántos están aquí?
no solamente en las buenas y en las malas. Ese actor dice: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Oiga, y sigo con el jueves, y con el viernes, y sábado también. Escucha bien. Al llegar domingo sigo con el lunes, y ese gozo está en mí, porque tengo a Cristo, Él me da la vida, y Jesucristo vivo vale más que el diablo, dígale, más que todo, porque Cristo el vivo que da más que todo, porque Él tiene que, tiene, lo tiene. Pero ¿dónde estamos? Mi pregunta, tú me estás viendo, ¿a dónde estás? ¿Y dónde estamos? Agachamos la cabeza. Y a usted no se goza martes, ni miércoles, ni jueves, ni viene a la iglesia el domingo, ni sábado, ni nada. Allá está, viendo la televisión, viendo la novela. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, mi hermano? Hay que aprender a bendecir a Dios con todo el momento difícil, el momento dinero. ¡Vamos, México, vamos! ¡A su nombre! Porque a veces recibimos a Cristo de una emoción. Y allá, a los 5 años viene el hermano, panito tuyo, porque Dios es bueno, está vivo. ¿Cuántos le dan palmas si está aquí, mi hermano? Hermano, le voy a decir algo. Usted no ocupe que lo anden empujando para venir a la iglesia. No se acostumbre que le anden llamando el líder, que le anden llamando el pastor. Tenga responsabilidad usted mismo con Dios. Tenga, usted ya sabe dónde está la dirección y venga. Si no tiene, cray, hable. A su nombre. Venga, hermano. Pero hay que andar ahí, jale para allá. Hermano, vamos a la iglesia, vamos. Vamos, hermano, vamos, hermano. Así no vas a ir al cielo, perverso, tampoco. Así es que cantes el viernes y sábado y domingo, y yo me gozo el lunes y sigo todos los lunes y martes, no te vas al cielo. Aquí se necesita cara de cristiano, no cara de mundo, hermano. Porque hay gente que le encanta que le diga: hermanito, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Sabe qué? Yo le dije a Dios: perdóname, padre, yo quiero una iglesia firme. Y los que quieran venir a esta iglesia, sí te voy a ayudar cuando estás quebrado, cuando ya el diablo te está llevando, voy a orar por ti. Pero hermano, usted puede orar también antes que yo vaya, ¿sí o no? Dígale gloria a Dios si está aquí. Ajá, y ya se enojó, ¿verdad? Yo tengo boca para reclamarle y le digo: diablo, mi Cristo tiene poder. Hace 2 días mi hermano salí, que era un loco, sentía feo. ¡Fu! Me fui a un monte ayer y le canté al diablo y le dije: dame que Satanás, yo soy de Cristo, decía. Y le canto y le sigo cantando que soy de Cristo. Porque Cristo tiene vida para los hombres. Cristo tiene poder. Vámonos a la Biblia para que vean que tiene poder. Quita Salmo 119:90. Salmo 119:90. Aquí lo vamos. Vamos a comer pollo. ¿Qué dice? Salmo 119:90. De Dios. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Qué dice? Léalo, no, hermano. Mire lo que dice. Escúchalo bien. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Amén. En todo. En 6 días, ¿qué hizo? Le dijo a las aguas, agua, a la tierra, tierra, y al sol, sol, y a la vida, vida. ¿Se alegra ahora de ese Dios? ¿Te alegra, hermano, que antes andaba ahí con la botella? Ahora tenemos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto levanta la mano y le da gloria a ese Dios, mi hermano? ¡A su nombre! ¡Alégrate, Frank! ¡Alégrate, dale gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira los músicos! No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que haga de maravilla. Temblando el cantante aquí, con ganas, cántale al Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
Dios, el diablo tiene reales. No hay Dios ahí, no puede levantar, ese ya no puede. Ah, no hay Dios que haga maravilla como las que haces tú. Oiga, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia, oiga, se moverá. Y esta iglesia se moverá. Se moverá con el pastor, más con su Santo Espíritu. Qué lindo, cuántas de las palmas, Señor. ¿Verdad que allí es ser cristiano? Gozo, alegría. Por favor, entraba a Guatemala, en una aldea de Guatemala, allá en Morales. Y habían pastores, solo chamacos, como de 20, 30 años para abajo. Yo era el más viejito, hermano. Y pasó un pastor ahí a darle saludos. Queridos hermanos, que el Señor me les siga bendiciendo. Amén. Hombre, paso yo aquel viejito con ánimo de Cristo. Y a su nombre, digo a todos. Amén. Y a todos los pastores asustaron. Pero este tipo, yo pensaba que iba a estar. No, mi hermano, yo cuando vengo aquí, yo le doy el 100% a Dios. Cuando yo dentro un púlpito, cuando yo, fíjese que cuando yo voy a adorar a Dios, yo voy con todo. Yo no ando el 20, ni el 30, ni el 50. Yo voy 100% para Cristo. Porque Él se lo merece. Él se merece, hermano Abel, todo. Dios, bellos, lindos niños que tenés, ¿no te alegra? El grandodón que Dios te ha dado. Si anda ahí, dale, yo te ayudo. Si anda, porque está grande, ¿ok? Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y tiene derecho de darle a tu papá. ¿Qué le va a hacer? Si le brinca, le va mal. Lo hinca. A su nombre, dele gloria a Dios, mi hermano. Póngase en pie, mi hermano. Tenemos amigos en esta noche. Yo quiero hacer la invitación. Quiero ser felices.